la función nuestra en la temporada de pesca pues es vigilar pues que los pescadores que vienen tienen cuentan con su licencia, en el caso de los cotos cuentan con el permiso del coto. Y luego, pues, si se están pescando las especies que están autorizadas, si tienen las tallas admisibles, el cupo permitido, el número de ejemplares de cada especie, el tipo de cebo que se utiliza, la modalidad de pesca y las artes que son las legales. Lo más importante que tiene que tener un madrileño para que quiera ir a pescar, pues es contar primero con el permiso y con la licencia de pesca. En segundo lugar, respetar la normativa en cuanto al tipo de cebo a utilizar, el tipo de artes a emplear y el tamaño y el cupo de capturas que realiza, porque eso va dirigido a que se mantenga la pesca en la región. En caso de pescar sin licencia, la sanción va desde 601 euros en adelante. Y luego, en el caso de otras cuestiones, pues el cupo, a eso se le añade la indemnización por el ejemplar que ha capturado de más o que no está permitido la captura de ese ejemplar. Y ya es variable, ahí ya es variable la sanción. Nosotros tomamos muestras, analizamos los parámetros básicos de las aguas, pues principalmente para detectar posibles vertidos o posibles afecciones artificiales a las aguas. En algunas ocasiones esas afecciones a las aguas o esas alteraciones son naturales, con lo cual al realizar esa medición, pues si vemos que, por ejemplo, hay muy poquito oxígeno disuelto y una temperatura muy alta, pues sabemos que es un proceso natural y no hace falta pues analizar más o indagar más. Pero en el caso de vertidos, pues sí que realizamos mediciones para ir buscándolos. Son mediciones que se hacen en el momento, instantáneas, y entonces nos ayuda mucho para detectar los posibles puntos de vertido.